Muy buenas, chavales, bienvenidos un nuevo día a mi canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Orrofel, uno de los dos vídeos de hoy, ¿vale? Vamos a ir con la selección de Johnny V8 Games, ¿vale? Mientras que lo paso los saludos, que son cortitos. Es de Gary, Mary, Carnicero y Marcus, ¿vale? Son esos cuatro personajes que son los que nos toca jugar en el día de hoy. Vale, llega al fondo, un saludo a todos. Y es con la selección que nos ha tocado en el día de hoy. Así que vamos con Erin, ¿vale? Que es el primerito. Y ya está. En la forja de los supervivientes, ¿vale? Lo tengo ya más o menos ya casi al máximo. Ya tengo dos, me falta el otro. Y me tengo que poner luego lo de los carniceros. Bueno, el de los psicópatas, ¿vale? Así que venga, vamos a ver qué tal nos sale en esta partida. Y vemos. Vale. Aquí no está el generador, así que estará aquí dentro. O en la esquina aquí. Vale, y está aquí Jack, ¿vale? Entonces vamos a ir rapidito, ¿vale? Así que esto puede que vaya fluido. Puede que vaya fluido. Así que venga. A ver si este está aquí. Mira, ¿quién viene por detrás? Mira quién venía por detrás. Vamos al templo, ¿vale? Y luego vamos para arriba. Siguiendo esas órdenes. Vale, aquí está uno. Ahora, puede que esté el otro en la casa. En la casetilla no, del centro no, es la que está más arriba, ¿vale? Bueno, que está enfrente, al lado de la verja, ya sabéis cuál es. Así que vale, vámonos. El tiempo es muy malo, ¿eh? El tiempo malísimo. Por eso estoy de la garganta, no sé por qué. Las flemas, ¿veis? Aquí está el otro. Y Mary se va. Y no me he fijado. El secretario, vale. Facilito, facilito. Va a ser muy facilito. Así que a ver si tenemos. Sí, esta la ganamos. Ahora miré donde Mary, a ver si ha encontrado ahí el otro. Vale, así que. Aunque el carnicero. Estoy con el carnicero siempre, como a veces siempre me toca. El sectario. A ver si le decimos bien. El sectario, como. No sé qué estará haciendo. Yo creo que es un poquito vago. Yo creo que hoy es un poquito vago. No, 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 no nos. Oh. Oh. No viene. Esto es muy raro, chavales. ¿Qué le pasa al sectario? Está un poco. Está un poco baguete. Pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, tío? La partida más relajada que haya tenido. Sin más. Muy raro. Mary, vale, vamos a por el siguiente. Lo del carnicero. Mira, el que nos tiene que tocar ahora. Muy raro, muy raro. No sé, está un poco vago el sectario en la anterior partida. Así que bueno. Y como sigue esto así, va a ser partida perfecta, ¿eh? Como sigue así, va a ser. Bunker. Va a ser partida perfecta, como siga esto así. Como siga esto así, va a ser partidita perfecta. A ver, Mary, ¿qué me dices? Venga, vamos a intentar reparar todo lo posible. Si es que podemos, espérate. Porque, hombre, a ver, tenemos a Jack y a Gary, son buenos reparadores. Y además, como está en nivel 29, pues. Tiene que ir bien. Vale, a ver. No es corazón roto y tampoco Drácula. Se ha metido furia entonces. Se habrá metido la furia entonces, ¿no? Solo hay tres razones para que suene ese sonido. O uno es el Drácula. El otro es el corazón. Bueno, el corazón roto. Pero tendría que estar parado. Y el otro es furia. Así que se ha tomado una rica poción. Y ya está, no puedo hacer más. Por favor, no me tires un arpón. Vale, no tiene, no tiene, no tiene. No tiene arpones. No tiene arpones. Vale, este está reparado. Estoy mirando la puerta. Pero, o sea, parece que se ha ido. No, no se ha ido, no se ha ido. Falta ese generador de la izquierda y cuál más.
Me voy a ir. No me jodas que falta ese generador entonces. No, ¿se está aquí Gary? Ah, vale. Oh. Ok. Yo creo que ya sé cuál falta. La que me molesta un montón. Ya sé cuál me falta. Pero si le he dado. Joder. Al menos lo bueno es que me puedo curar dentro. Si me sacan, al menos sé que me puedo curar dentro. Al menos los puntillos me los llevo. A ver, ¿dónde están los otros? Adiós. Vamos, vamos. Una ayuda por aquí abajo. Vale, ahí viene. Venga, vamos. Ahí viene. ¡Es! ¡Ha salido Jack! Vale. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Ahora, por favor, quédate quieto. Quédate quieto. ¡Ahí! ¿En serio? Joder, se está ahí. ¡Hala, venga! Que me siga. No me sigue. Oh, mira, aquí está Jack. Venga, vamos. Adiós. Cúralo. Otros puntos. Ahí estamos. Oh. No puedo. Está ahí, no puedo. Pues nada. Oye, 600 puntos, ¿qué me estás contando? Sí, mira los 600 puntos. Y subiré al rango, ¿cómo estás contando? Ha salido bien. Carnicero. Ok. Ya tengo cosas, como estáis viendo. Ya tengo arpones, ya tengo cuchillos, ya. Ya tengo cosas. Ya tengo cositas. Así que venga, nos toca coger a Jack, Gary, Marcus y Mary. Y casi, Phil. Vale. Rapidito. A ver, veamos. ¿Arriba o derecha? Arriba. Venga, vamos. Ok, vamos a la derecha. Ahí está. Aquí hay uno. Joder, y hemos dado al que queríamos. Vale, a ver, siguiente. Están abajo. Vale, pues venga, tres golpecitos. Seguimos. Es este. Espérate, me tengo que ir arriba. Y ahora por aquí. Puede que estén en las jaulas. De verdad, yo a veces soy un brujo, pero no sé ni cómo. A ver, ¿dónde? Vale, aquí está uno, no me importa. Ahí está el que quiero yo. Aquí está Jack. Vamos, cógele las huellas. Estoy dando el cuchillo todo el rato. No le alcanzo. Vale. ¿Cómo he dejado la puerta? Y otra vez, joder. Qué guarrazo le voy a meter. Si yo sé que voy a ganar, vamos, yo lo sé, de primeras. Yo saber que ganar, yo sé. Hombre. Cambio de planes. Casi. Al menos puedo tumbar dos generadores, así que no me vengan aquí contando chistes. El generador fuera, ala. Uno menos. Venga, vamos a coger a Phil. Y nos tenemos que ir para arriba, nos tenemos que ir para allá. Uf, venga, va. Ahí está el otro. Hombre, Marcus, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estamos, Marcus? Hombre, mira dónde está el otro. ¿Dónde está el otro? Mírale. Vale. Por la derecha. Aquí está. Y a ver. Jack.
Jack Espárrago, a ver, ¿dónde estás? Ah, no puedo tumbar a otro. Pues nada, me voy a las jaulas. Si es que los conozco ya. Si es que los conozco. Si es que, ¿qué queréis que diga? Yo sé qué van a hacer en todo momento. Si es que ya cualquier cosa ya ni me sorprende. Nada, te lanzo cuchillo y ya está. Os lo he dicho, iba a ganar. Os lo he dicho, si es que les conozco. Te alejas un poco y van a las jaulas. Siempre, todas las veces. Te alejas 25 metros, se van a las jaulas. Ya está. Así que para terminar, en el primer vídeo de hoy, con Marcos. Si es que lo conozco ya, si es que no hay misterios ya. He jugado ya tantas partidas que ya. Ya para qué. Así que venga. Por una parte, carnicero. Jack y. Uff. Uff. Ufa. Vamos a hacer otro posible. Uf. No, viene. ¿No funciona? No, no funciona. Wow. Eso a veces me pasa, pero joder. Mal que tal fallo. Al menos. Pedazo de bruto, tío. Bien, al menos la lina está haciendo, está reparando. A ver si estaba y todo. Nada, no. Está ahí, en el centro. Este está reparando. ¿Cuánta vida me falta? Un minuto. Ok. Ahí está la que me va a sacar. Oh, espérate, a ver quién llega antes. Vale, pues ya está, gracias. Ya voy. A ver qué hago yo. Porque los generadores están arriba. ¿A quién? Los generadores. A Lina. Y no la coge. O está persiguiendo a Jack entonces o Lina. Pues venga, vamos a intentar reparar algo. Adiós. Uf. Ayudamos todo lo posible. Vale. Como me cures, Lina, ganamos la partida, ¿eh? Vamos, voy a coger todo el tiempo que pueda, ¿eh? Cuidado, cuidado, que viene. Vale, ya viene. A ver cómo hago esto. A ver, te tiro esto. Me he hecho la bebida. Me vas a seguir. Eso lo sé. Vamos, lo tengo más claro que el agua. Te tiro esto. Y te me vas a venir aquí. Ahí estamos. Y tendría que ser aquí. Estoy en línea. ¿Chep? Ahí. Ahí, ya está. A ganar tiempo. Ya está. No me la juego. Jack, herido. Lina, herido. La otra, a saber por dónde anda. Nada, tengo que hacer esto. Pues si no, perdemos la partida. Por eso os digo siempre. Mira qué tal vamos. Estoy herido. Jack está herido. La Lina está herido. Ah, vale. Ahora activa electricidad. Las dos Linas. ¡Puf! Rapidito. Pero siempre cuando pasa estas cosas. Vamos. Esta zona segura la uso mucho. Lo único que no me gusta es que he visto a Lina por ahí. Por ahí a la izquierda, le he visto el nombre. En blanco, se lo he visto. Así que cuando tenga la bebida y la granada, si es posible, podemos escapar. Pero es que no entiendo, tío, no entiendo. Porque a veces cuando estás herido, te intentan salvar, te intentan curar. No entiendo. Es que no entiendo, tío. Escapa a mis razones.
¿O qué leche está haciendo? Nada, me tengo que pirar porque se me ha acercado el tío. Me tengo que ir porque se me ha acercado. Se me ha dado la vuelta. Joder, lo que me aguanta la bebida, tío. ¡Wow! ¿Y dónde leches están? Tío, ¿pero dónde andan? ¿Y estos pringados? ¡La leche! ¿Y qué ha...? ¿Tú qué haces? ¡Gilipollas! ¿Te quieres pirar? Si es que... Más tontos si no nacen. Dios, si es que no llego, si es que no llego. ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Escapamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Asco de bots, tío! Estás como estés herido, mira lo que pasa. ¡Oh! La que tengo que liar a veces. Así que chavales, hasta aquí el gameplay, espero que os haya gustado, os haya encantado. Si es así, suscríbete, comparte, dale me gusta enormemente. Y hasta la próxima. Chao, chao. Yep.